Hola, ¿qué tal amigos de Ciberespacio? Mi nombre es Luis García. Bienvenidos nuevamente a Tu Mente en Acción con Luis García. En este segundo video de esta serie de meditación, hipnosis y PNL para el éxito, trabajaremos con tus creencias, específicamente con aquellas que te habían estado impidiendo generar más riqueza y también optimizar tu estrategia de decisiones. Ya que de nada sirve el generar muchos cambios si no tienes una buena estrategia de decisión. Las decisiones son de lo más importante, ya que tú estás donde estás y has logrado lo que has logrado por el tipo de decisiones que has tomado en tu vida. Si te gusta el lugar donde estás y te gusta todo lo que has logrado, felicidades. Tienes una muy buena estrategia de toma de decisiones. Pero si no te gusta el lugar al que has llegado y tampoco te gusta lo que has logrado, lo que aprenderás en este siguiente audio te ayudará muchísimo. Como sea, yo pienso que todo mundo necesita optimizar tu estrategia de decisiones. Por cierto, es requisito para que puedas escuchar este video 2 el que hayas escuchado el video 1 por 21 días consecutivos. Si tú hayas estado en sesiones privadas conmigo en la modalidad presencial o telefónica, solo necesitas escucharlo por 7 días. Pero si no has tomado sesiones conmigo, es necesario escuchar el video por 21 días consecutivos. En la descripción del video 1 está el link de mi blog donde explico el porqué de esto. Espero que lo hayas leído. Si no es así, es muy importante que leas esa información, ya que solo el usuario responsable y comprometido de este programa logrará grandes resultados. Recuerda que no eres responsable de la programación recibida en tu infancia. Sin embargo, como adulto, eres 100% responsable de arreglarla para tu propio beneficio y el de tus seres queridos. También es importante que leas el blog correspondiente a este video 2. En la descripción del video encontrarás el link. También te recuerdo que estos videos no son de ninguna manera sustituto de tratamiento médico y o psicológico, y que estos videos no pueden entenderse como psicoterapia y o tratamiento médico, los cuales únicamente pueden ser proporcionados por profesionales autorizados conforme a las leyes de tu país. Y si estás bajo el uso de medicamento psiquiátrico o padeces epilepsia, estos videos, lo siento mucho, pero no son para ti. Evita verlos. Pero si no tienes problemas con lo anterior, estos videos te van a ayudar muchísimo en tu vida. Mi deseo para ti es que puedas triunfar. Realmente triunfar en todos tus intereses todo el tiempo, de manera rápida y divertida. Ahora bien, si lo que necesitas es una solución psicoterapéutica, puedes contactar mis servicios. Abajo en la descripción del video también está el link de mi página, donde encontrarás toda la información que necesitas al respecto. Y también quiero que sepas que cuando me contratas, firmamos un acuerdo donde te garantizo resultados o la devolución de tu dinero. Así trabajamos los nuevos profesionales de la mente de última generación. Ahora bien, si quieres que siga subiendo este tipo de recursos gratuitos a YouTube, ayúdame dándole clic en el botón de suscribirte al canal. El suscribirse es gratis. También dale pulgar arriba y comparte el video con todos tus amigos. Y como ya lo sabes, el proceso que estás a punto de iniciar es un proceso de relajación que se lleva a cabo con los ojos cerrados. Y es muy importante que evites escuchar este proceso de meditación e hipnosis mientras conduces tu automóvil o realizas algo que requiera de precisión. Solo escúchalo cuando puedas olvidarte del mundo por unos momentos y relajarte completamente ahora. Comenzamos. Recuerda que para aumentar la efectividad de esta programación, asegúrate de escuchar este audio en modo estéreo y a través de audífonos. Esta voz debes escucharla en tu lado derecho y esta en tu lado izquierdo. Siéntate con la espalda cómodamente recargada en el respaldo de tu asiento. Es importante sentarte de manera muy cómoda al tiempo que ignoras el mundo exterior. Cierras los ojos. Escuchas mi voz y sigues mis instrucciones. Entre más cómodo estés, más agradable será este proceso. Y en un momento te voy a pedir que comiences a respirar profundamente por la nariz y a exhalar por la boca.
Entre más profundas sean tus inhalaciones, más fácil será el entrar en trance hipnótico. Y mientras encuentras una posición más cómoda aún, te voy a explicar en qué consiste la respiración pranayama para esta programación. Vas a inhalar por la nariz muy profundamente y en cada inhalación tendrás que inflar el estómago, de otra manera no funcionará este paso. Asegúrate de inflar el estómago lo más que puedas en cada inhalación y después exhalas por la boca. Yo lo haré contigo todo el tiempo. Escúchame y sigue mi ritmo. No importa que no lo hagas bien la primera vez. Esto requiere de práctica y con el tiempo lo harás muy bien. Por lo pronto, solo hazlo lo mejor que puedas. Continúa siguiendo la respiración que se escucha de fondo, y así lo haremos por 5 minutos.
Ahora, continúa con los ojos cerrados y respira de la manera más cómoda para ti. Así como cuando respiras, cuando te estás durmiendo. Hazlo a tu propio ritmo, de la manera más cómoda y adecuada para ti. Y siente cómo se siente diferente tu cuerpo ahora, con todo ese oxígeno dentro de ti. Y tal vez te des cuenta de que puedes comenzar a relajarte más. Pero antes de que siquiera comiences a pensar en relajarte más, me pregunto si ya te diste cuenta de que para ti, ahora, relajarse es fácil. Pues con el video anterior, ya tienes mucha práctica en relajarte profundamente. También me pregunto si te imaginas cuánto te vas a relajar más. Tú podrías desear relajarte más, porque relajarse es muy agradable. De hecho, no solo es agradable, sino también muy adecuado para tu salud, porque entre más te relajas, menos estrés habrá, y entre menos estrés, tu sistema inmunológico trabaja más eficientemente para fortalecer tu salud. Y así, cuando empieces a relajarte más, probablemente puedas imaginar cómo tus músculos se relajan deliciosa y cómodamente. De hecho, cualquiera puede imaginar lo cómodo y delicioso que es relajar tu cuerpo completamente ahora. Y también, tal vez te podrías preguntar si podrías relajarte todavía más ahora, porque al darte la oportunidad de liberar toda tensión y relajarte más, también estarás dándole un merecido descanso a todo tu cuerpo y tu mente. Pero incluso, aunque no imagines lo mucho que te estás relajando, de alguna manera puedes percibirlo. Me pregunto si te permitirías a ti mismo relajarte todavía más. Y me gustaría que empezaras a pensar en todos los beneficios que traerá a tu vida el relajarte completamente. Y mientras continúas así, relajándote más, me pregunto, ¿qué tan agradable es para ti el relajarte más? Y antes de pensar en relajarte más, quiero que tomes una respiración profunda y te relajes más, mucho más. Yo no te voy a decir relájate más ahora, simplemente libera toda tensión y disfruta más de la relajación ahora. Ahora te voy a pedir que entres más profundo en meditación y más profundo en trance. Ahora. Y me pregunto si no te parece fascinante el cómo tu mente inconsciente te cuida
te protege y busca tu bienestar. Y mientras piensas en ello, ahora quisiera que tuvieras una experiencia nueva. Y esa experiencia es la de que tu mente inconsciente te ayude a tomar mejores decisiones. Me pregunto si puedes permitirte a ti mismo, por un lado, el olvidar cómo tomar malas decisiones. Y por otro lado, recordar cómo tomar muy buenas decisiones. Porque al darte la oportunidad de olvidar cómo tomar malas decisiones y solo recordar cómo tomar muy buenas decisiones, podrás lograr tus más hermosos sueños más rápido. Tal vez no importa saber cómo es que vas a olvidar cómo tomar malas decisiones. Lo importante en realidad es recordar cómo tomar muy buenas decisiones y que tu mente inconsciente te asista en este proceso para que tomar muy buenas decisiones lo hagas de manera natural, como parte habitual de tu comportamiento cotidiano. Y esa decisión que estás a punto de tomar, tu mente inconsciente, para hacer que a partir de ahora y para siempre solo puedas tomar muy buenas decisiones. No es necesario que sepas cómo es que tu mente inconsciente logrará que solo puedas tomar muy buenas decisiones y mejorar tu calidad de vida. Pero cualquiera puede imaginar cómo sería tu vida si olvidaras cómo tomar malas decisiones y solo recordar cómo tomar muy buenas decisiones. Me pregunto si puedes hacer una imagen de ti mismo tomando muy buenas decisiones y realizando tus más hermosos sueños. Probablemente puedas imaginar a todo detalle cómo será para ti el tomar muy buenas decisiones a partir de ahora y para siempre. Porque entre más excelentes decisiones tomas, más fácil lograrás hacer tus más hermosos sueños realidad. Y así, durante este proceso, tu mente inconsciente está haciendo que estás olvidando cómo tomar malas decisiones. Y mientras olvidas cómo tomar malas decisiones, solo recuerdas cómo tomar excelentes decisiones en tu vida. Al tiempo que sigues con los ojos cerrados y estás aquí con tu cuerpo relajado, y a medida que sigues escuchando, tu mente inconsciente toma la decisión de hacer que tomes excelentes decisiones. Cualquiera puede decidir el querer solo tomar excelentes decisiones, pero es tu mente inconsciente quien está llevando a cabo este proceso para hacerte triunfar, realmente triunfar en todos tus intereses y hacer tus más hermosos sueños realidad. Y así, cuando olvides cómo tomar malas decisiones,
y solo recuerdas el cómo tomar excelentes decisiones. Será más fácil y más rápido para ti el hacer tus más hermosos sueños realidad. Me pregunto, ¿qué tan complacido estarás cuando descubras que tomar excelentes decisiones es parte natural de tu comportamiento cotidiano? Porque no necesito preguntarte si deseas evitar a toda costa tomar malas decisiones y solo tomar verdaderamente excelentes decisiones. Me pregunto si te imaginas todo lo que vas a lograr a solo tomar excelentes decisiones. ¿Ya te diste cuenta lo mucho que vas a lograr y desear solo tomar excelentes decisiones? Es el principio para que tu mente inconsciente te lo conceda. Y a partir de hoy y para siempre, el tomar solo excelentes decisiones se convierte en parte natural de tu comportamiento cotidiano. Por un lado, puedes sentir cómo olvidas cómo tomar malas decisiones. Y al hacer eso, solo recuerdas cómo tomar excelentes decisiones. Y así continuarás por el resto de tu vida, solo tomando excelentes decisiones. Porque primero comienzas tomando excelentes decisiones, para después ver cómo aumentas tu calidad de vida. Haces tus más hermosos sueños realidad y empiezas a triunfar, realmente triunfar en todos tus intereses todo el tiempo. Tal vez más pronto de lo que puedas esperar, vas a notar cómo a partir de hoy y para siempre solo vas a tomar excelentes decisiones en tu vida. Me pregunto si sabes cuánto placer vas a encontrar al tomar excelentes decisiones, aumentar tu calidad de vida, hacer tus más hermosos sueños realidad y triunfar, realmente triunfar en todos tus intereses todo el tiempo, como por arte de magia. Mientras lo imaginas, tu mente inconsciente hace los ajustes para asegurarse de que a partir de hoy y para siempre, solamente tomarás excelentes decisiones, mejorarás tu calidad de vida y te enfocarás en hacer tus más hermosos sueños realidad y en triunfar, realmente triunfar en todos tus intereses todo el tiempo, como por arte de magia. Me pregunto, y en esta decisión que estás a punto de tomar, a partir de hoy, pero tal vez es la mejor decisión que vas a tomar en toda tu vida. Si no es como voy a decir, y esa decisión es la toma, y antes de olvidar cómo tomar malas decisiones, pasa a partir de ahora, porque eso es algo excelente, lo que se va a asegurar tu vida. Y la segunda mejor decisión que vas a tomar, y me gustaría que empezaras a pensar, si podrías comenzar para siempre, tomar excelente, solo tomar excelentes decisiones, para tomar excelentes decisiones, para aumentar tu vida de la manera más adecuada, hacer tus más hermosos sueños en vida, y tu mente consciente está realmente triunfar en tus seres que intereses todo el tiempo. Y si desearas, como por arte de magia, me pregunto qué tanto te porque entre más excelentes decisiones tomes, tomar más calidad de vida tu mente inconsciente y tu conciencia, entre menos malas decisiones tomes, cómo será tu menos problemas tendrás. Tomar consciente está haciendo los ajustes entre más excelentes decisiones tomes, tomar menos esperarás para hacer tus más hermosos sueños realidad, y entre menos esperes para hacer tus más hermosos sueños.
ayuda a tu mente inconsciente pronto logrará todas tus metas. Y mientras mejoras notablemente tu calidad de vida, ¿cómo será para ti? Y también puedes sentir tu relajación. Y tu mente inconsciente se asegura que a partir de hoy y para siempre solo tomas excelentes decisiones. Porque durante este proceso, tu mente inconsciente está de acuerdo conmigo. Cuanto más de que ya sea el momento de que empiezo a tomar excelentes decisiones, tomar mejores decisiones, tu mente inconsciente cada vez más pronto de lo que empieza a esperar, sea lo cotidiano para lograr en la vida. Por ello, ya tienes el tiempo para excelentes decisiones. Tu mente inconsciente te ayuda a cuánta permiso que tomar excelentes decisiones. ¿Y cómo será que tendrás más éxito en excelentes decisiones? Y a medida que tomas excelentes decisiones y logras tu éxito, aumentarás tu calidad de vida y harás tus más hermosos sueños realidad. Tal vez no te importe cómo es que tu mente inconsciente hará que a partir de hoy para siempre te haga tomar excelentes decisiones. No es importante darte cuenta cómo, pero es realmente inconsciente. Cualquiera puede decir que a partir de hoy tomar excelentes decisiones tomar excelentes. No es necesario, pero es tu mente inconsciente quien se asegura que la realidad empieza a estar. ¿Cuándo empezarás a notar si solo relajas excelentes decisiones? Y deja y me pregunto, ¿qué tan complacido estarás cuando no te pregunto, logras más? Tomas excelentes decisiones. Tomas excelentes decisiones. ¿El cómo será? Y de hecho, puedes permitirte a ti mismo tomar excelentes decisiones. Tomas excelentes todo lo que y triunfar más. ¿No te parece fascinante que tan sorprendente el que lo hubieses hecho? Tomar excelentes decisiones y triunfar logras más éxito. Sea algo que vas a hacer de manera fácil y cotidiana. Y si fuera necesario, cuando no te tu mente inconsciente va a hacer más ajustes en tu cerebro para ayudarte a te sentirás más feliz. Tomar excelentes decisiones y triunfar más. Toma excelentes decisiones. Tú podrías desear tomar excelentes decisiones y triunfar más. Decide mejor. Decide mejor. Logra más éxito. Logra más éxito. Logra más éxito. Toma excelentes decisiones. Toma excelentes decisiones. Y ahora quiero platicarte que hace unas semanas viajé a la Ciudad de México para hacer unas sesiones de programación neurolingüística con un par de personas. Después de las sesiones aproveché y fui a visitar a una muy querida amiga y comenzamos a platicar de las creencias y de lo poderosos que pueden ser para impulsarte a lograr las cosas. Ella viaja muy seguido a Nueva York, donde tiene familiares. Y en uno de esos viajes, su primo William, que acababa de ir a una conferencia de Steve Seabold, autor del libro ¿Cómo piensan las personas ricas? William estaba muy motivado y le enseñó a mi amiga una publicación sobre este tipo de creencias que Seabold encontró como un común denominador en la gente con mucho dinero. William se la aprendió de memoria y a manera de consejo les dijo a los que estaban presentes en esa reunión. Número 1. Financieramente, ayúdate primero a ti mismo antes de pensar en ayudar a los demás. Desarrolla habilidades financieras y adquiere más conocimientos que te hagan ganar más. Por cierto, si no te ayudas a ti mismo, no estarás en las mejores condiciones de ayudar a los demás. Y si no estás en las mejores condiciones, la ayuda que brindes a los demás será mínima y de muy poco impacto. Ayudarte primero a ti mismo no se trata de egoísmo, sino es más bien una estrategia para que cuando ayudes, tu ayuda realmente pueda ser significativa. Número 2. Entra en acción. Trabaja duro. Y para que el trabajo no te agobie ni te estrese, trabaja en algo que realmente te apasione, para que tu trabajo sea tu pasatiempo y recibas una muy buena recompensa económica por aquello que te gusta y te apasiona. De esta manera, sentirás que no trabajas y tu vida será más hermosa. Número 3. La gente rica sabe que un título profesional no es garantía de riqueza. Si tú no has terminado la universidad, no te preocupes. Millonarios como Bill Gates, Richard Branson, Mark Zuckerberg, Steve Jobs y muchos otros tampoco lo hicieron. Pero si por otro lado, tú sí terminaste la universidad, felicidades,
tienes más herramientas para lograr riqueza como los millonarios que ya mencioné. Número 4. La gente rica está demasiado ocupada diseñando su futuro como para tener nostalgia por el pasado. El mejor momento es el presente, y desde ahí calculas tus próximos movimientos y provocas que las cosas sucedan. Número 5. Para la gente rica, no hay carga emocional en el dinero. Para ellos, el dinero es solo una herramienta y nada más. Encuentra la manera de que tu dinero trabaje para ti, para que tú ya no tengas que trabajar por dinero. Convierte al dinero en tu esclavo. El dinero es un esclavo productivo y fiel si lo sabes utilizar. Número 6. La gente rica no invierte con la misma estrategia de un apostador de Las Vegas. La gente rica, cuando invierte, lo hace con inteligencia, conocimiento y estrategia, y tiene fríamente calculado todo. Número 7. La gente rica ama los retos y aprender cosas nuevas. Se rodea de gente más inteligente que ellos, y como dice Roberto Kiyosaki, si en tu equipo de trabajo tú eres el más inteligente y talentoso, entonces has elegido un muy mal equipo de trabajo. Por cierto, hace algún tiempo vi la película Red Social. Esa sobre cómo Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, se convirtió en millonario en tan poco tiempo. Me llamó mucho la atención una escena de cuando él se salió de una clase. El profesor pensó que Mark se salía porque le había dado miedo la dificultad de la materia que se estaba enseñando. Cuando el profesor quiso hacer mofa de esto y poner en evidencia a Mark, Mark se regresa y le da la respuesta correcta al problema que estaba en el pizarrón. Y debido a esta anécdota, en lo personal me gusta pensar que Mark abandonó Harvard no porque despreciara los conocimientos que ahí se enseñan, sino porque él ya contaba con ellos para lograr más riqueza. Los conocimientos son esenciales, así como también el desarrollo de habilidades. Y es por eso que mi recomendación no solo es olvidar cómo tomar malas decisiones, sino también desechar creencias viejas y obsoletas que no te ayudan a triunfar. Adquiere los conocimientos específicos para llevar a cabo tu actividad y también desarrolla las habilidades que necesitas para desempeñarte eficazmente, y así logres un éxito mucho más grande y más rápido de lo que lo harías solo a través de prueba y error o confiando en tu suerte. Nada es mejor que la experiencia, pero evita al máximo los errores de principiantes. Capacítate y desarrolla habilidades que te harán lograr el éxito que deseas. Ahora quiero que imagines que estás en un bosque hermoso. El cielo está nublado y hace un poco de frío, pero tú llevas una capa, algo extraña, que te protege del frío. Caminas sobre un pasto muy verde y los árboles están hermosos. Continúas caminando y llegas a una construcción muy antigua. Conforme te acercas al gran portal de esa construcción, te das cuenta de que estás ante un colegio de magia y que tú eres uno de esos alumnos de ese colegio. En eso, ya dentro del colegio, entras a una de las aulas, saludas a tus compañeros y el maestro, experto en pociones mágicas, te dice que tiene un regalo muy especial para ti. De su baúl saca una pequeña ampolleta con un líquido muy cristalino en su interior. Te la entrega y te dice que es la poción de la suerte máxima. Es la Felix Totalus Maxima. La recibes en tus manos y la bebes. Y empiezas a sentir dentro de ti una agradable e intensa sensación de felicidad y una certeza de que todo lo que hagas te saldrá bien. Y en eso, el maestro experto en pociones te dice: a partir de ahora y para siempre, tendrás mucha suerte y todo te va a salir muy bien. De hecho, no solo tendrás mucha suerte y todo te va a salir bien a partir de hoy y para siempre,
sino que también adquirirás los conocimientos que te ayuden a lograr tus más hermosos sueños y adquirirás las habilidades que te harán triunfar, realmente triunfar en todos tus intereses todo el tiempo, como por arte de magia. Y con tus habilidades desarrolladas y tus conocimientos adquiridos, entrarás en acción e inteligente y estratégicamente trabajarás con pasión todos los días de tu vida y tendrás una gran motivación e inspiración todos los días, de tal manera que los demás percibirán que trabajas muchísimo y muy duro, pero solo tú sabrás que lo que los demás llaman trabajo duro, para ti es una deliciosa diversión. Hace poco vi un video en YouTube. Este era sobre una mesa de billar en la cual se proyecta un rayo láser que indica toda la trayectoria en la que viajará la bola de billar antes de que le pegues. El láser se alinea dependiendo de la posición del palo de billar y ves todo el trayecto y los ángulos que recorrerá la bola antes de que se quiera tirar. Y por lo mismo puedes corregir la posición del palo de billar hasta que encuentres la trayectoria que deseas que recorra la bola. Y entonces golpeas la bola. Y obviamente sabes con antelación lo que va a suceder. Y si la trayectoria es muy larga, entonces aplicarás más fuerza. Si la trayectoria es corta, entonces usarás la suavidad. Todo dependiendo de qué es lo que quieres lograr. Por cierto, esto que vi en el video de cómo el láser se proyecta sobre la mesa es lo que hacen en realidad los profesionales de este juego en su mente. Ellos imaginan por sí mismos este tipo de líneas y es por eso que son tan eficaces. Antes de ejecutar el tiro, en su mente ya vieron la trayectoria que recorrerá la bola de billar. Esto también les ayuda a encontrar la manera de evitar obstáculos. Calculan la fuerza a aplicar y todo eso antes de que siquiera tiren. ¿No te parece esta estrategia una excelente manera de planear tu vida, tus proyectos y tus metas? Y no me refiero a imaginar líneas sobre una mesa, me refiero a lo siguiente. Si sabemos que toda acción corresponde a una reacción, ¿qué tal si la próxima vez que vayas a tomar una decisión, piensas en cuáles serán las consecuencias de tus actos a corto, mediano y largo plazo? Es decir, ves con claridad cuáles serán los desenlaces de tus decisiones antes de entrar en acción. Hay mucha gente que gasta su dinero en adivinar el futuro, pero con esta estrategia que se está instalando en tu mente inconsciente ahora, no necesitas adivinarlo, porque vas a provocarlo. Vas a hacer que las cosas sucedan. Planearás tu futuro desde el presente y así como un jugador de billar, verás con anticipación cuáles serán las consecuencias de tus decisiones y de tus actos. Entonces, antes de decidir y antes de entrar en acción, harás los ajustes convenientes para tomar la mejor decisión y emprender la mejor acción. Hazlo de la manera más precisa. Haz imágenes claras, grandes y precisas de los posibles desenlaces de tus acciones y decisiones. Y cuando ya tengas esa información, entonces eliges la mejor decisión y así de esta manera asegurarás y garantizarás el tener más éxito y triunfar. Realmente triunfar en todos tus intereses todo el tiempo, como por arte de magia. Ahora quiero que imagines que estás en un centro comercial muy lujoso y te diriges al cine y entras a una de las salas de cine y te sientas en la butaca que más te agrada. La que te permita estar en una posición donde puedes apreciar con comodidad toda la pantalla. Y en esa pantalla ves un paisaje hermoso y los colores son tan vivos y las imágenes tan realistas que te asombra que esta pantalla sea de tan alta calidad y de tan alta definición. El sonido también es realista y envolvente. Y ahora en esa pantalla te ves a ti. En esa pantalla te ves tú triunfando en todos tus intereses todo el tiempo. Y en esa pantalla te estás viendo feliz, realizando tus más hermosos sueños. En esa pantalla te ves teniendo éxitos y logrando tus metas más ambiciosas. Y esa imagen de ti
triunfando en todos tus intereses todo el tiempo, habiendo logrado tus metas más ambiciosas y viviendo tus más hermosos sueños, inconscientemente irá contigo a donde quiera que vayas e inconscientemente te guiará al éxito y al bienestar durante toda tu vida.